Hello everyone, good evening. Good evening. Welcome. Bienvenidos. Muchas gracias por su puntualidad. Thank you very much. Yo sí me tardé un poquito hoy. I'm sorry about that. Pero tenía cosas que hacer. Okay. So welcome to the class. Thank you for your punctuality. I appreciate it. Remember that only this week we have classes today on a Friday, but then the next 3 weeks, we're going to have classes from Monday to Thursday, right? Solo esa semana es el Friday. Then we'll go back to normal. That is Monday to Thursday. Ya tengo mis prácticos aquí, okay. Okay, excellent. Monica, thank you for letting me know. Ok, Stanley, pero lo publicó así para todos, ¿verdad? Así que todos nos dimos cuenta. Ok, ahí pueden, recuerden que pueden mandarme mensajes privados. Si ustedes quieren enviar mensajes solo para mí, ustedes eligen ahí donde todos, solo eligen inglés corporativo y me llega a mí, ¿verdad? De lo contrario, estamos ahí. Ok, so we're gonna go with the attendance for today. Vamos con la attendance el día de hoy. Ya son 7, yes. And we're going to continue with the classes we have for today. Yesterday, estábamos practicando the numbers, right? Y ahora vamos a continuar practicando un poquito esto y también me van a decir sus números de teléfono. Vamos a avanzar bastante en lo que es la unidad también 2. Recordarles, como dato importante, que esta semana, o sea, hoy, tienen que tener finalizada la unidad 1 y 2. No sé si ya les comentaron esto, si ya les escribieron y les dijeron. Okay. Yo con las clases voy un poquito tal vez más pausada para irle dando explicación, pero en la plataforma tenemos que irlo manejando así, okay. Entonces, para quienes no han trabajado, porque me dijeron que teníamos un reporte ahí de algunas personas que no habían trabajado nada, entonces les pido que por favor estemos trabajando en la plataforma. Si quieren se quedan o si pueden, de hecho deberían, quedarse un momento después de clase trabajando ahí solo en lo que es la plataforma, para poder terminar hasta la sección 2, porque mañana a las 8 de la mañana se va a enviar el primer reporte de sus notas y no quieren ir con un reporte malo, ¿verdad? Entonces intentemos estar en la section 1 y section 2 para que cuando se envíe el reporte el día de mañana a las 8. Estoy viendo aquí. Ok, Eda. Ok, yo comprendo que por trabajo nos podemos atrasar un poquito, pero intentemos ahora, ok, ahora en la noche, ir avanzando un poquito porque tenemos que tener finalizado eso a más tardar mañana a las 8 de la mañana para que el reporte vaya completo, ok. Y para la siguiente semana, yo creo que se los mandaron a ustedes ahí, pero ya les voy a confirmar. Para la siguiente semana tenemos que tener finalizada la sección 3 y el examen intermedio que está ahí en la plataforma. Para la semana número 3 tendríamos que tener la sección 4 y un 50% de la sección 5. Y en la semana 4, la sección 5 y examen final. Esto les digo es como algo que pueden hacer. Esto, ustedes lo pueden hacer así como dice acá o pueden adelantarse. De eso no hay ningún problema. Si usted me dice, ya finalicé la plataforma el día de mañana, excelente, ¿ok? También hay videos ahí explicativos antes de cada tarea que le van a ayudar a hacer la tarea siguiente, ¿verdad? No es como que los mandamos al limbo, sino que ahí van explicaciones, ¿right? Porque a veces voy por la semana número 2 y ya tengo personas que finalizaron la plataforma y eso es excelente. El problema es que estemos en un punto de la plataforma y no hayan llegado ni a la mitad o ni lo hayan iniciado. Esos sí son problemas, ¿ok? ¿Preguntas so far? Do you have any questions? No. Ok. That means no. Ok, let's see. I'm gonna go with the attendance. This is inglés principiante. Ok, here we go. Friday. Okay. Remember, si
pueden encender su cámara a la hora de la asistencia. Quienes ya pidieron permiso, está bien que no la enciendan. Y de ahí todos con cámara encendida. And we say present o I'm here. Adiel Ernesto Guardado Galdames. Present. Adriana Araceli Montoya López. Present. Andrea Giselle Castaneda Martínez. Andrea Natalia Rivas Portillo. I'm here. Okay. Andrea Castaneda, la veo acá, pero no activo su micrófono. Oh, me dijo. Perdón, la cosa es que estaba teniendo algo, pero aquí estoy. Present. Estamos, está bien. It's okay. Débora Rotset Guzmán Cornejo. Present. Eda Margarita Flores Martínez. Present. Gerardo Alberto Arevalo Pleites. Present. Helen Tatiana Chávez Moreira. Present. Yo me quedé con eso de Helen por una alumna que me decía, es Helen. Y yo, ok, sorry. Ingrid Yamilet Cardosa Centeno. Present. Jacqueline Vanessa Quijada López. Present. Jamie Dayana Amaya Alvarado. I'm here. Jessica Carolina Reyes Ramírez. Present. Jocelyn Marielos Chicas Benítez. Present. José Luis Cornejo. No. José Stanley Cortés Rivera. Present. Carla Elizabeth Gómez de Flores. Present. Carla Esther Tepas de Pérez. Katherine Marielos Meléndez Villegas. Present. Katherine Yesenia Reyes Chacón. Present. Lenin Hernández de Mengíbar. Present. Luis Ángel Ferrufino. Present. Dame un segundito. Permítanme un momento. Okay, thank you for waiting. Luis Antonio Cruz Escobar. Present. Mercy Esther Blanco Viera. Present. Mónica Alejandra Cruz Rubio. Present. Pedro Juan López Rodríguez. Rosa Elizabeth Cortés González. Rosa Yanira Calderón. Present. Sebastián Edgardo Martínez Sánchez. Sebastián. Present. Walter Antonio García Madrid. Present, teacher. Present, miss. Okay. En Walter Bernal Martínez. ¿No está Walter Bernal? I am here. Okay, ahí estamos. Excellent. Thank you. Este solo una cuestión. Fíjese que yo los viernes laboro, entonces yo aquí estoy con todo en la clase. Pero si me ven la cámara encendida, me van a hacer algo. Entonces, por lo menos solo hoy estaría así. De ahí de lunes a jueves siempre estoy con todo, con mi cámara. No, de hecho, esa es la única clase que vamos a tener un viernes. Así que no se preocupen. Ah, okay, muchas gracias. Ok. No hay problema. Ok, you guys. So we're going to continue. Vamos, aquí tengo mensajes. Ok, sí, se entiende, ¿verdad? Ahora, me escribieron ahí al chat algunas personas y me decían pidiéndome permiso, ¿verdad? Para la clase del día de hoy. Ustedes no, o sea, yo no puedo concederles permiso porque no es algo que esté en mi poder. No puedo decirles, sí, les doy permiso, pero me pueden informar, ¿ok? O sea, es así cuando me preguntan por qué no se conectó tal persona, yo estoy informada y puedo dar la opinión de por qué no se conectó, pero no puedo decirle, o sea,
tengo prohibido decir la palabra, sí tiene permiso, sí le doy permiso, ¿verdad? Porque no es como que en la asistencia tengo opción de dar permiso. En la asistencia yo tengo dos comandos, uno y cero. Uno es dijo presente, cero es no respondió, ¿ok? Entonces no puedo tener otro comando. Y además que aparte cuando se finaliza la clase de Zoom, manda un reporte de los minutos que estuvieron conectados. Entonces, no, ¿qué vamos a hacer ahí en los minutos? ¿Ponerle permiso? No, ¿verdad? Sino que después se pone un comentario dentro del documento y el comentario dice por qué faltó. Es lo único que se puede hacer, ¿ok? Si usted sí comunica por qué faltó. Y de hecho creo que si no me lo comunican, de hecho les llama. Les van a llamar y les van a decir por qué no se conectó a la clase y le dan un seguimiento. Porque esto es muy importante estar en las clases. Y hay dos cosas que se llevan de la mano. Es como cuando iban a la escuela. Que la asistencia era el 50% y las notas el otro 50%. O sea, yo podía ir todos los días y nunca hacer exámenes y no iba a pasar, ¿verdad? O yo podía ir solo los días de los exámenes, pero nunca iba a clases en asistencia, tampoco iba a pasar. Entonces es lo mismo acá. So we have to be like in classes and we have to do the platform work. Tenemos que hacer el trabajo de la plataforma. Okay, that will be it. Now, let's go with the class we have for today. Les decía que teníamos que aprender a decir nuestros números de teléfono. Espero que lo hayan practicado. And we're going to do a conversational practice. Práctica de conversación. Okay? The first part is we're going to do like this. What is... No. Wait a moment. How do you spell your name? Si alguien me ayuda, ¿qué dice ahí? ¿Cómo se dice tu nombre? Excellent, Catherine. Thank you very much. How do you spell your name? And then we're going to ask, what is your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? Vamos a hacer una pequeña práctica y Catherine, ya que le vi ahí la iniciativa, voy a hacer la práctica con usted, ¿de acuerdo? Yes, ok. Ayúdeme ahí. Yo le pregunto a usted y usted me dice y luego intercambiamos. How do you spell your name, Catherine? Ok, my name is Katy. K-A-T-T-E-R-I-M-E. Like that? Yes. Excellent. So it's K-A-T-T-E-R-I-N-E, right? That's correct. Excellent. And what is your phone number, Catherine? Okay, it's 7-3-0-3-7-6-9-4. So your phone number is 7-3-0-3-7-6-9-4. Yes, that's correct. Excellent. Now you ask me, Catherine. Okay. How do you spell your name? My name is D-I-A-N-A. Okay. Is... D I A N I A. Oh, sorry, A. Expert, that's correct. Okay. What is your phone number? My phone number is 7-2-6-8-1-8-5-1. Okay. Is 7-2-6-8-1-8-5-1. Yes, correct. That's correct. Okay. So you get the activity right, guys. But vamos a copiar. We're going to do this. Si quieren, dame un screenshot. Igual se los voy a mandar al chat. Wait a moment. And ahí vamos a hacer la práctica justo así como la compañera Catherine me ayudó. Okay. So we're going to do it just like that. And tomando turnos, ¿verdad? Y para que todos participemos en the breakout room. Vamos a confirmar, vamos a decirlos, vamos a deletrear los nombres, vamos a confirmar los números de teléfono y la actividad justo así como acabamos de dar el ejemplo.
¿Se comprende the activity? Do we get it? Yes? Yes. Excellent, that's good. Okay, so we're gonna go and we're gonna practice. ¿Qué chivo está su teclado, Luis? ¿O tiene luces LED ahí? Es un mousepad. Es un mousepad, okay. Ajá. Bueno, pero también el teclado alumbra. Ah, no, el mío alumbra aquí abajo por el sensor. Okay, we're gonna go and we're gonna practice, you guys. Let's see, ya saben, la actividad just as described, así como que vamos a hacer. Apaguen sus cámaras si tienen problema con internet, si no, no les puedo dar problema. Pero si hay como un problemita, yes, turn off the camera. Okay, we're gonna go and 1, 2, 3, let's go. Walter, Jocelyn, Eda, ¿les llegaron las invitaciones? Oh, no, Walter no puede, ¿verdad? Ok, entiendo. Jocelyn y Eda, ¿tienen las invitaciones ahí? Ah, es cierto que va conduciendo. It's true. Don't worry. Hello, Eda, ¿cómo le está dando problemas el internet? Sí, fíjese que ahorita voy llegando y hice el cambio de datos al Wi-Fi. Ah, ok. Y me aparece reconectando y ahorita que volví a ingresar, ¿cómo se llama? No me dejó entrar a la sala. No sé si se me bugueó cuando cambié de señal. Pudo haber sido. Vaya, deme
Deme, aquí le voy a unir a la 3. Ahí le voy a enviar la invitación. Phone number. Perdón. What is your phone number? 7-2-9-2-5-4-3-9. Repítamelo otra vez. 7-2-9-2-5-4-3-9. Con usted si gusta siempre. Pues comienza usted. Sería. How do you spell?
Your name? Is it K-A-R-L-A? It K A R L. That's correct. La siempre me confunde. Sería. What is your phone name? Phone number? It's 7-0-0-4-2-7-5-8-6-5-6-6-5-5. Your phone number is 7-5-1-5-4-1-6-5. That's correct. Okay. Hello, hello, hello. I'm sorry que les interrumpa. Hola. Pero acá acabo de agregar a la compañera Carla Esther para que pueda practicar con ustedes. O no sé si va de camino, por lo menos que les pueda escuchar. ¿Ok? Ah, vaya, está bien. Okay, está bien. Vaya. Buenas noches. Vamos a preguntarle entonces a usted lo que es el... Háganle un ejemplo de lo que están haciendo para que la compañera vea lo que estamos haciendo. Vaya. Sí, el número de teléfono, es verdad. Sí, también lo de nombre. Jack. L-U-A-S. Your name is L-U-I-S. Yes. What is your phone number? My phone number is 704-704-96. Your phone number is 704-704-96. Yes. Entonces, le pregunto a Adiel.
Hello. Rosa, ¿me puede escuchar? Can you hear me? Hola, buenas noches. Hola, Rosa. Le escucho ahí un poco cortado. No sé si será la señal. Sí, yo creo que la señal es. Ah, ok, perfecto. Pero bueno, ¿se acaba de conectar? Sí. Déjeme ver aquí para ponerle. Ah, usted me escribió el chat, ¿verdad? Sí. Ok. Rosa Elizabeth, aquí está. Excelente. Bueno, mire, sus compañeros están haciendo una práctica de los números de teléfono. La voy a mandar a un grupo, pero apague su cámara para poder ingresar al grupo sin problema. Pero ya casi vamos a regresar, ¿ok? Bueno, está bien. Hello, hello again. So, quería felicitarles porque esa fue una muy buena práctica. La mayoría de grupos estaban practicando, por lo menos cuando yo llegué, yo les escuché practicar, ¿verdad? Y ahí de lo demás no puedo dar fe. No, mentira. Yo sé que estuvieron practicando. I know that you have been practicing. Y eso es bueno porque estos momentos de los breakout rooms los tenemos para eso, para practicar. ¿Ok? So, bien ahí, vamos a ir con el siguiente tema. We're going to go with the next topic that I have for you here. Wait a moment. Ok. Les voy a explicar un poquito sobre los números. Los números en inglés son bien fáciles. ¿Ok? Porque, a ver, yo intenté en algún momento. Ah, ok. El internet. Voy a tener la cámara apagada un momentito solo por el internet. Pero yo intenté un momento, les decía, hablar francés. Pero ustedes han visto cómo son los números en francés. O sea, es como una operación matemática. 5 más tanto menos tanto. O sea, se van diciendo así. Yo como ya me perdí. Bye. Al inicio están fáciles. Del 1 al 10 creo que son como una mezcla entre inglés y español. Pero en, ya cuando van avanzando sí son difíciles. En cambio el inglés es igual que el español. Si 20 se dice 20 y 2 se dice 2, 22 se dirá 22. Super easy. Así que les voy a mostrar esa tabla como para conocer mejor cómo. Okay, miren, donde los números van como diferentes, like different ways, are it's here. Let me show you. Aquí, ¿verdad? Estos todos son diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luego estos dos también son particulares. 11, 12. 11, 11, 12, 12. Pero a partir de acá, y empiezan los teen. Miren esto de
teen. Por eso los adolescentes en Estados Unidos se les dice teenagers, teen, porque se encuentran en las edades de los teen. ¿Ok? Entonces se dice el número, casi como este de aquí, y luego se le agrega teen. Es esta parte de acá. Estos son los teen. Y de aquí en adelante ya les voy a explicar. Pero ubicámonos primero en estos. Entonces tenemos one, que es los que ya practicábamos, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Acá llegamos a, esto tiene una pronunciación free variation, se les llama en clases de inglés, que tiene una variación. En algunos lugares lo dicen como 11 y en otros lugares lo dicen como 11. ¿Okay? Ambos son correctos. Y este de acá es 12. 12. 12. Volvemos acá con los teen. 13. Pero eso tiene que ser teen. Se tiene que escuchar el teen al final. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ¿Okay? ¿Por qué se tiene que escuchar? Porque si no se van a confundir. Miren. Aquí dice 13. ¿Sí? 13. Pero acá dice 30. ¿Ven? Si yo digo ese 30 y ese 30, no se entiende cuál estoy diciendo. Es 13 y ese 30. Wait. 13, 30. Ok. Repitan ahí en sus casas, cada quien es consciente de que se repite. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok, good job. Ahora vamos a ir con los 20. Bueno, los que vamos de 10 en 10, I will say 20. Aquí está el primero. Oh, vamos a cambiar de color. Se ve la diferencia. Wait a moment. Ahí está el verdecito, 20. Y acá siguen también los demás. ¿Dónde está el 30? Aquí está el 30. And these ones. A estos, para formar los demás números, solo les vamos a agregar un guión y el número de esos que vamos a escoger acá. Si quiero decir 21, ya sé que 20 se dice 20, ¿sí? Y 1 se dice 1. Entonces, ¿cómo se dice 21? Súper fácil, 21. Dígame. ¿Escuché ahí? It's correct. 20 and 20, 20. Sí, 20, 20. Ambos son correctos. 20 se diría más en British, o sea, en inglés británico, y 20 más en Estados Unidos. Yes. Pero es, ambos son correctos. Yo, porque me acostumbré a decir 20. Ok. It's correct. Buena pregunta. 20. So, decíamos acá 21. Para decir 22, fácil, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Y llegamos al 30. Ahora, todos estos que están acá, para contarlos con los demás números, solo les vamos a agregar un guión y el número, ¿ok? Por ejemplo, si yo quisiera decir 52, si 50 se dice 50, ¿cómo quedaría? 52. Excelente, good job, 52. Ya ven cómo los números en inglés son super easy. De verdad, en francés son un dolor de cabeza, you guys, pero en inglés, super easy. De hecho, en español creo que sería un poco más difícil, es porque es 20, 20, ¿ok? 22, 21, creo que se van agregando así, ¿no? Ahora llegamos acá a los cienes. Los cienes también son super fáciles, porque, look,
Los miles, los millones, los cienes, todos estos de acá son súper fáciles. Porque así como se dice esto, se van a decir todos los demás, solo que agregándole los números siguientes. Me explico. Si 100 o 100 es 100, ¿verdad? Para decir 200 solo tendría que decir 200. Para decir 300, 300. 1000 se dice 1000. Para decir 4000 diría 4000. 7000, 7000. Y lo mismo con los millions, los millones. 1 million, 7 millions, 5 millions, 9 millions. ¿Ok? Súper sencillo porque solo voy a ir agregando esos numeritos de acá, acompañando a los siguientes. ¿Una pregunta? Una consulta. ¿Intercalando números haría? ¿Cómo intercalando números, Eda? Digamos 350 o 1315, ¿sí? Vale, ahorita le voy a ayudar con eso. De hecho, es la siguiente cosa que voy a explicar. Gracias por su pregunta. Jacqueline, también vi su manito ahí levantada. Ayúdame. Sí, justamente algo así le iba a preguntar. ¿Cómo se diría, por ejemplo, 1713? Ok, muy buena pregunta. Yes. Vale. Quiero que se queden con esta información. Si pueden, tomen una captura. Porque ahora vamos a hacer números grandes y vamos a hacer números así, como lo que ustedes dicen, 314, 1520 y así. ¿Ok? Voy con eso ahora. I'm gonna go here now. Y les voy a mostrar eso. Bye. Por ejemplo, tengo el número 315. Yes. Bueno, voy a empezar primero con números chiquitos, ¿verdad? Los que decíamos, 21. Aquí vamos a unir, lo único que vamos a utilizar para unir es un guión, ¿verdad? 21. Vamos a ver otro que es como 30 y escribo acá, 2. Así sucesivamente. Ahora, si quiero formar los cienes, digo, por ejemplo, 369, digamos. Vamos a decir, ¿cómo se dice 3 en inglés? Three. ¿Y los cienes? 100. Ahora, los cienes los vamos a unir con los, aquí, con n. Miren, i. 300 i se diría en inglés, ¿verdad? 369. Acá se une con el guión, ¿verdad? Que les había contado yo. Vamos con otro. Vamos a hacer un 500. 31. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se dice? Ya les iba a decir. ¿Cómo se dice 5? 5. Entonces 500 serían 500. Bien. No, hombre, ya van a dar la clase ustedes por mí. Ok, next one. Vamos a ir aquí. 723. ¿Cómo sería, creen? 7, 23. A ver, me pasó mucho con los estudiantes, incluso de la escuela, que me querían decir los números individuales, ¿verdad? 2, 3. No, 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 no. Ya sabemos cómo se dice 20, por lo tanto, 23. ¿Okay? Ahora vamos con los números grandes, que hay dos formas. Tengo una cámara apagada por el internet, pero sigo haciendo los ademanes acá. Ok, que hay dos formas de decir los números grandes. Digamos este, 1512. Acá yo puedo decir completamente el número, que sería 1512. Súper complicado, ¿verdad? Está un poquito compleja la fórmula. Pero hay una forma sencilla que usualmente aplica para los años, porque si yo voy a hablar de dinero, sí, quiero ser bien específico. Exacto. Exacto, Marcia. Veo que ya anda con el conocimiento. Yes.
aplica usualmente con las fechas, pero también se puede decir así. Que yo puedo, por ejemplo, hablar de mi año de nacimiento y dividirlo en dos números pequeños, que sea este un número y este otro número. Y puedo decir 1994. Y ven cómo se hace corto el número ahora. Es super easy. Ahora está muy fácil decirlo. Eso usualmente se va a hacer con los años. ¿Por qué? Porque si yo quiero hablar de dinero, quiero ser específico en lo que voy. Imagínense, me van a dar $1,994. Yo no les voy a decir que me den 19.94 centavos, right? Quiero ser bien específico que 1,994. Ahí sí. Sebastián, dígame. Entonces, 2002, lo puedo decir 2022. Correct. Yes. Ok. Yes, 2022, o podemos decir 2022, el año 2022. Yes. Ahora, hay años que sí definitivamente no tiene sentido que me lo digan en dos formas. Por ejemplo, hablemos del año 2000. Aquí no me pueden decir 2000 o 2000, ¿verdad? Acá es más fácil decir 2000. ¿Ven? Es más sencillo, vamos más al punto. Igual desde el 2001 hasta el 2000, incluso ahora es fácil decirlo 2020, es lo mismo que decir 2022, it's the same. Pero, por ejemplo, yo digo 2002, no voy a decir 2002, voy a decir 2002. ¿Yes? Easy de decir. Pero a ver, ¿qué? ¿En qué año terminó la Segunda Guerra Mundial? 1945, ¿verdad? Corríjanme si me equivoco. 1945. En lugar de decir 1945, no, ¿verdad? Mejor decir 1940, oh my goodness, la dislexia. Ok, 1945, para hablar así como de fechas en específico, en especial de estos que son 1900, 1800, que se vuelven muy complicadas, right? ¿Cómo hemos entendido hasta ahora? ¿Todo good? Bien. ¿All good? Good. Excellent. Good. Excelente, excelente, ok. So. Sería teacher, miss. Yes, Eda. Sería que para 1999 sería 19. íbamos bien. Lo siento. Sería 19. No, se me puede borrar el 99. 99. Ok, Adriana, dígame. Yo le tenía una pregunta con respecto a los números. Ajá. Porque he visto algunas series que lo dicen, digamos, los años. Uh-huh. Digamos que los años lo decían de número por número. No sé si eso también está válido. Los años de número por número, como decir 1945. Sí. Nunca lo he escuchado de esta manera, para serle sincera. Pero yo hago una serie así con idioma igual nativo de inglés. Los he escuchado así que lo dicen número por número a veces, o lo dicen así abreviado, como que lo aparece ahí en la fecha de 1945 que usted, pero oía de vez en cuando que así lo decían número por número la fecha. Pero no sé si así está correcto o solo es como un tipo de dialecto. Voy a averiguar, pero yo sé que así, a ver, sí que se puede decir 1945 y en lugar de decir 1945 solo decir 45, ¿okay? Como en el 45, como lo decimos en español, ¿verdad? En el 45, así sí, pero de esa forma que me plantea usted, si no lo había escuchado, pero ya, yes, podría averiguar. Ok, bueno. Ahora voy a hablarles de un número
diferente, que son, por ejemplo, cuando vamos a hablar, y esto sí se puede hablar de dinero. Miren acá, 1500 es el número para nosotros, ¿sí? Pero en inglés, cuando terminan así en esos dos ceros, no se va a decir 1500, sino que se va a decir 1500. 1500. Ahora, yo sé, pareciera un poco ilógico, pero piénsenlo. ¿Cuántos cienes hay en 1500? Estamos cinco. Estudiando. ¿Cinco? No, no, no. 15. 15, correcto. Hay 15 cienes en 1500. Entonces ellos ahorran ese tiempo, porque son muy ahorrativos del tiempo, de esta manera. Por ejemplo, 1900. No dirían 1900. Sí se puede decir, pero más rápido, 1900. ¿Yes? 19 cienes. Y pensemos, ¿cuántos cienes hay en 1900? 19, right? Exacto. Sí. Yes. Eso sí, eso sí. Entonces, for example, sería 700, 1600 para decir. 1600. Ajá, correcto. Por ejemplo, también si digo 2300, lo mismo puedo decir 2300. ¿Yes? 2300. Y me pasó cuando vivía allá y me dijeron una señora, yo le pregunté cuánto dinero hacía como al mes, creo, ajá. Y ellos trabajaban allá. Y me dice la señora, no sé qué, porque no hablaba inglés perfectamente yo, pero me dice, no sé qué, 100. Y yo, cienes, aquí ganan en cienes. No creo. Y luego me lo volvió a repetir y me explicó esto, ¿verdad? Que cuántos cienes hay en esa cantidad. Y yo me quedé, oh, disculpe, ¿verdad? No me da el coeficiente. Pero yes, se hace de esta manera porque es más simplificado, ¿ok? 2300. Y ahí estamos, así los vamos a ver. Entonces, esos son como los atajos, pensémoslo así, como los atajos para hablar de número. Que yo sí que puedo decir 1500 de la manera 1500, pero más abreviado, 1500. Ahora, eso solo se puede si terminan los números en 00, ¿ok? Porque si terminara así, ya no se puede, ¿ok? Ahí ya no se puede porque no termina en 00. O incluso tengo un 0, ya tampoco se puede. Porque aquí sí es 2401. ¿Okay? Ya no aplica lo del 00. Pero si estuviera aquí, sí podríamos decirlo. 2400. Like that. ¿Vamos comprendiendo ahí? Yep. Excelente. Good job. Yes. Okay. Good, good. A ver si me ayuda. Ahí estamos. Okay. Now, vamos a quedar pendientes with this topic that is objects. I think is what is in your bag. These and these. Questions with be. Aunque las questions with be ya las vimos ayer porque resumí el verb to be. Y las preposiciones de lugar. Eso lo vamos a ver on Monday. Esos temas así como... se pueden ver porque no son tan complicados de ver, pero ustedes tienen los videos ahí en la plataforma para que vayan contestando uno a uno y puedan resolver la plataforma. Recuerden que ahora, más tardar mañana a las 8 de la mañana, necesito que esté completo Section 1 en Section 2, sí o sí, porque es el primer reporte que se va a enviar de sus notas, ¿ok? Ahora, antes de irnos, solo quiero dejarles con un vocabulary. Where is it? Vale. Para una tarea que vamos a hacer el Monday, que vengamos. Tomen un screenshot de esto, ese es un vocabulario. Ok.
Vamos a investigar qué significan cada uno de ellos, aunque estoy segura que algunos tal vez ya los conocen, para poder hacer un match. Vamos a hacer un match el día lunes, un Monday. Pero les voy a dar a pronunciar. Hairbrush, stamps, tablet, chewing gum, comb, glasses, gloves, tissues, flashlight, photo, change purse, sunglasses, umbrella, wallet, watch, identity card, o ID, key, mirror, cell phone, candy. Les voy a mandar un audio al chat para que les quede ahí guardado, ¿verdad? I have a question. Yeah, tell me. Watch lo usaríamos como mirar o como reloj. Como son objetos, reloj. Ok, como qué. Ok. Todos estos acá son objetos que podemos, son objetos que podemos tener en la cartera o en la mochila, en mi caso, porque yo solo ando mochila. Puede ser cualquiera de esos objetos, ok, que estén a la mano y usualmente están ahí. Ok, voy a dar pronunciation again para enviarles aquí el audio. Hairbrush, stamps, tablet, chewing gum, comb, glasses, gloves, tissues, flashlight, photo, change purse, sunglasses, umbrella, wallet, watch, identity card o ID, key, mirror, cell phone, candy. Okay? Practiquen ese vocabulario. We have to practice this vocabulary here. Okay? Investíguenlo para que podamos hacer la actividad que voy a traer el día Monday. ¿Ok? Yes. Tengan un muy buen fin de semana. You have a really good weekend. Cuídense que el virus, aunque parezca que no, sigue ahí. And I will see you again on Monday. ¿Ok? Les veo de nuevo Monday. Okay. Have a good weekend, you guys. Goodbye. Thank you. Bye bye. Take care. Trabajen en la plataforma. No lo olviden. ¿Ok? Peace. Bye bye. Bye bye.